¿Sos celosa mucho, poquito o nada? Muchísimo. Ah, ¿sos celosa mucho, che? Mucho. ¿Con pareja, también con hermanos, con amigos, en todo sentido? Con mi papá sobre todo. Ah, tenemos un problema de Edipo no resuelto ahí, me parece, con el tema del padre. Puede ser, puede ser. Puede ser. Demasiado celosa de mi papá. ¿Tú? De mi hermano no tanto, por ahí más o menos, pero de mi papá soy muy celosa. El hermano era el más grande, me decías, el ¿no? El único, claro, el hermano más grande siempre, por lo general, las hermanas... Un poquito, sí, pero un poquito nomás. Un poquito. Pero está de novio, por lo general soy muy, muy celosa. ¿Está casado tu hermano? ¿Está de novio tu hermano? Mi hermano está juntado. Bien, pero tiene mujer. Sí, sí. Bien, ¿en ese caso sos media celosa de tu cuñado o no? No, mira, si te cuento la historia es larga, pero era mi amiga, ellos se conocieron gracias a mí, o sea que medio... Creo que mi amiga me le tiró los perros a mi hermano. Es el típico, ¿viste? La amiga que le quiere caer a tu hermano, encima más grande, imagínate. Claro, sí, claro. Sí, es cierto. Iba a mi casa supuestamente a verme a mí, pero era mentira, era para ir a verlo a mi hermano. ¿Y cuándo te confesó ella que estaba enamorada, enganchada con tu hermano? Yo me enteré, falleció una amiga mía, me fui a Buenos Aires un tiempito. Y cuando vuelvo me entero de que los chicos estaban muy enamorados, que ella iba a mi casa. Al poquito tiempo ella quedó embarazada, o sea, fue todo muy, muy raro. Bueno, me encantó. Obviémoslo. Me encanta la honestidad que tiene Luisina. ¿Vos tuviste en pareja, Luisina? Sí. ¿Tuviste novia? Un tempito, aunque sea, tuviste novia. Sí. ¿Te celaba mucho, poquito o nada? Mucho. Mucho. ¿Vos le dabas motivos? No. No. Ah, muy bien. ¿Te molesta competir, mucho, poquito o nada? ¿Competir? Si te molesta. No, no me molesta. ¿Te importa lo que la gente diga, mucho, poquito o nada? Nada. Nada, me encanta esa actitud. ¿Te apena que no haya salido Orfeo, mucho, poquito o nada? Nada. La primera reina que dice nada. O sea, son parte del carnaval, la gente acá lo siente mucho, pero para mí es muy fea la actitud. No quiero opinar sobre el tema, pero a mí no me... En absoluto no me dice absolutamente nada. Muy bien. ¿Te tiene más levante en carnaval, mucho, poquito o nada? Poquito. ¿Te cayó un mensajito raro de gente que decís, ¿quién es este? ¿O no? Un mensajito raro, te cayó, viste, el número desconocido de tu celular y decís, ¿quién es este? ¿Te tiró los galgos? Por mensaje o por WhatsApp. Ahora sale mucho el tirar los galgos por WhatsApp. Ojo, gente. ¿Te gustaría ser mamá mucho, poquito o nada? ¿Cómo? ¿Te gustaría ser mamá? Sí, mucho, poquito, ¿o no? Preferentemente nena o nene. 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 ¿Nombre ya posible? ¿Lo tenemos en la cabeza? Sí. ¿Cuál? Jeremías. ¿Devota de Gauchito Gil, mucho, poquito o nada? Poquito. ¿El tamaño importa? ¡Ey! Esa pregunta no me puede hacer. Todas se someten a esta pregunta. ¿El tamaño importa, mucho, poquito o nada? Nada. Nada. Me parece que mintió. Toda la gente del regimiento le mandamos un beso, estará escuchando. Por favor, me muero. ¿Tenés mucho amor para dar? ¿Cómo? ¿Tenés mucho amor para dar? Sí, mucho. ¿Te gusta la magia, mucho, poquito o nada? ¡Ey! ¡Esa pregunta! ¿Se te gusta la magia, nada más? Es tranquila la pregunta. Que vos la agarres para el lado que vos quieras, otra cosa, pero no. ¿Te gusta la magia? Nada. Nada. ¿Hombres con muchos, poquitos o nada de piercing? No posible, nada. ¿Tatuajes? Yo tengo, así que sí, pues. ¿Tenés tatuajes? Sí. ¿En qué parte se puede decir? ¿En el brazo? En el brazo, en la espalda dos y en el pie otro. Cuatro. Bien. ¿Adicta a las redes sociales, mucho, poquito o nada? Poquito. ¿Tenés Facebook? Sí, tengo Facebook. ¿Twitter? No. No. ¿Te gusta e interesa la política? No. Nada. Detesto. ¿Te cae bien la presidenta de la nación? No. ¿Te cae bien el intendente de Montecaseros? Sí. ¿Es creativa cuando se lo propone, mucho, poquito o nada? Mucho. ¡Epa! ¿Le da importancia a la estética, mucho, poquito o nada? Poquito. Hasta ahí nomás. Sí. Sale a comer con su chico, por ejemplo, ¿no? Un chico en cuestión, X. ¿Usted paga mucho, poquito o nada la cuenta? Nada. Ratísima. 50-50, nada. Sí, puede ser. Sí, eso se ve. Guarda el micrófono. Sí. ¿Es boca sucia, mucho, poquito o nada?
Se nota que sí, que es de pico bravo. Un poquito. Poquito. Un poquito. Y fue limitada mucho, dice Guadalupe la amiga, ¿eh? ¿El espaldar que llevaste pesa mucho, poquito o nada? Poquito. ¿Te cuidas con las comidas? ¿Mucho, poquito o nada? Nada. Estamos hablando con Luisina, primera soberana 2014 de comparsa, la nueva Shanghai. ¿Sos futbolera? Sí. ¿Cuántas ganas de que ya empiece el mundial? ¿Muchas ganas, pocas ganas o nada de ganas? Muchas. Muchas ganas. Si te invitan, ¿irías? Sí. A Brasil 2014, en una relación. ¿La diferencia de edad importa o no? ¿La diferencia qué? ¿De edad? No. No. ¿Cuándo estuvo el novio? ¿Estuvo con un chico más grande o chico más chico? Más grande. ¿Cuántos diferencias estamos hablando? ¿Meses? ¿Años? Años. ¿Décadas? Vale, no, años. Tirame un número, ¿cuánto? Porque puede ser 5 a 10 años. Ponele. ¿Cuánto? No sé. No quiere decir. No te voy a decir. Chicos, andamos con otro tema. Vale, acabamos el tema. ¿Los cortes de luz te enojan mucho, poquito o nada? Muchísimo. De mal humor. Te pone mal. ¿A quién no, no? ¿Cuánta repercusión tuvo tu reinado en tu entorno íntimo? ¿Mucha repercusión, poca repercusión o nada de repercusión? Poquita. ¿Te molestaría ser la otra? ¿Qué pregunta, ves? No te puedo creer lo que me está preguntando. Sí, molesto. Te molestaría. Sí. ¿El champán te pone mimosa? No. ¿No? No, no. ¿Bebidas alcohólicas tomás? Sí. Bueno, yo no tomo, ¿para qué me voy a decir? Sí, sí. Estamos, ¿y qué, por ejemplo, qué tomás? Champán, nuez, vino. El vino me encanta. Vino, vino con coca, ¿no? El, ¿cómo es el? Sí, vino con coca. Sí. Vino con cola, ¿no? Sí, vino con coca, con jugo, me encanta. ¿Fernet? El fernet, no soy mucho el fernet, pero me gusta, sí. ¿Cerveza? También. De verano únicamente. Claro, tragos, él contaba todo, ¿no? Tragos. Tragos. Sí. Un daiquiri, una cosa rara. Rara, cuando trabajaba en Insight. Ah, trabajabas en Insight. Sí. Bien. Le mandamos un beso. Hacíamos un trago riquísimo que se llama Orgasmo. Ah, no el nombre con lo que es, con lo bueno, que hace el trago, bueno. No, pero estaba riquísimo. ¿Y a vos te gustaba Orgasmo? Sí. ¿A vos te gustaba el trago Orgasmo? Sí. Bueno, seguimos. ¿Cuánta fe tenés para tu reinado? ¿Mucha fe, poca fe o nada de fe? Ay, qué pregunta. Y es una pregunta comprometedora. Mucha fe. Mucha fe, o sea, muy bien. No sé, pero yo me tengo fe. Por supuesto. Yo tengo fe que todo va a cambiar, dice Perito Ortega, y le fue muy bien. Así que está muy bien que así también lo sea. Y ahora vamos a someterla a la pregunta... Estamos en el aire. La clásica pregunta a todos los años, y esto tú tienes que fundamentar su respuesta, ¿eh? Fundamente el porqué. Elige, ¿apretar el pomo en carnaval o hacer cucharita en el invierno? ¿Cucharita en el invierno? Por favor, fundamente su respuesta. ¿El por qué? Hace frío, uno necesita un poco de mimitos. En el verano hace mucho calor, uno se transpira mucho. Es cierto, ¿y para qué consigue siempre? ¿Consigue alguien como para hacer cucharita? No me podés hacer tantas preguntas, no está en el cuaderno. La gente le interesa. ¿Siempre se consigue alguien para hacer cucharita en el invierno? Y no siempre. No siempre. No siempre. Pero, si tiene muchas ganas, se consigue. Sos una chica linda. Joven, sí, trabajadora. No pasa por ahí, no pasa por conseguir a alguien así nomás y acostarse con alguien, hacer cucharita y que no haya un poquito de amor. Me encanta. Soy muy, en ese sentido. Soy romántica. Uh-huh. Sí. No sé si romántica. Porque pero... no podés acostarte con el primero que encontrás o. Claro, algo así. O sea, touch and go, nada. No es que nada, pero o sea, no sé, yo lo veo así. Está bien. Soy muy cuidadosa. Sentimentalista, ahí está. Sentimentalista, bueno, romántica, está bien. Y ha pasado muy, pero muy bien y representó muy bien a su comparsa. Estamos hablando de quién, de la soberana 2014 de la nueva Shanghai. Ella es Luisina Marsili y está acá con nosotros. Le agradecemos nuevamente por haber venido también a Guadalupe, su amiga, muy buena onda. Ella es de Concordia, Luisina. Vos sos de Montecaseros, ¿no, Guadalupe? Ella es de Guadalupe, de Montecaseros, salen también de Nueva Shanghai. Y Luisina es de Concordia, ya entró hace varios años aquí en Montecaseros y este año le tocó el reinado de Nueva Shanghai. Te agradezco enormemente por haber venido. La gente le está mandando mensajes como creo que nunca. ¿Haces todo el día tu celular? No. Ah, justamente ahora que estás al aire. Claro. Porque... La gente del parque del regimiento del soldado Sisi me dice que le mande saludos a Taibo, a Maciel, Sotelo, Gillo, Bebo, compadre, el Facha, Coibro, bueno. El Patito y...
Leito. Perfecto. Todos juntos, un saludo para todos, para toda la compañía, ay, para todo el regimiento ahí que. Me mató. Yo, uno, no pensé que me iban a estar mandando mensajes así, la verdad que no pensé, no lo pensé nunca. ¿Y algunos más para mandarme, no tenés? Sí, a mami, a mi familia desde ya. Bueno, desde ya otra vez agradecer a toda la comisión de la Nueva Shanghai, al jefe de compañía, a todos, a mis chichis. Que están siempre con vos. Chichi digo por Guadalupe y. No, porque la gente de la Chichi va a creer que es otra cosa. Claro, claro. La Chichi de Corpiño, no, no, oiga. No mal, por favor, nada por de lo que dije. Esto. Nada. Igual esto va a ser publicado en montecaseros.online.com, te digo. O sea, la gente que nos escucha acá en vivo lo va a poder escuchar a través de Montecaseros Online. Le agradecemos a la gente de Montecaseros Online. Dice que siempre... mi mami, si le podrías pasar el número de la radio antes de que yo me vaya. 1540-1454 el SMS de la radio para que la gente se comunique con nosotros. 1540-1454. Le mandamos un beso a Sonia, gracias por estar en el aire. Muchas gracias, Lucina. Quiere comunicarse antes de que yo me vaya, dice. Ay, bueno, vamos a esperar entonces a que nos mande su mensaje de texto y lo leemos aquí en vivo. Muchas gracias por venir, Lucina. No, gracias a vos por invitarme. Ya fue... La verdad que me sorprendió que hayas ido a buscarme a casa, no me lo esperaba. Te encontré. Agradecerte por la buena onda y bueno, muchas gracias por la nota y por el acompañamiento, ¿no? Así que si hoy se hace el desfile de reina, espero que vayas. Sí, aguante y... Dale. Obviamente, muchas gracias por tu buena onda, de verdad. No, muchas gracias a vos.